Madrid tiene días espectaculares y otros que son aún mejor. En ese día estamos hoy en el Santiago Bernabéu. Será un honor comentar este gran partido. Somos Fernando Palomo. Con este micrófono y con el otro micrófono estará Mario Kempes. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Real Madrid estará enfrentando al Girona. La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido así. Ahí termina la jugada, parece. Y las oportunidades van cayendo de a poquito. La actuación del arquero de momento está siendo muy buena. Ahí se quedan con la pelota. Mucho verde, mucho camino libre por Mbappé. Va a ser de las suyas. Chambito, el arquero, lo dice, sí, Salvador arquero. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. ¡Ahí está! Y así se pone en marcha el marcador. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Hay que festejar. Luquita Modric. La pelota se va y va del córner. Córner al corazón del área. ¡Lo va a hacer gol! ¡Kylian Mbappé! Por eso no hay que darle ni un centímetro a este jugador. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Y Kylian Mbappé le pega con la cabeza convirtiendo un gol que es para mirarlo 20 veces más acá. Xhaka. Bien filtrado el pase por ahí. ¡Se extendió! ¡Vaya técnica! ¡Acrobática definición! Para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo.
este sí que es un pedazo de golazo, ¿eh? En mi época me animaba a tirar tijera, pero hoy, bueno, hoy ni siquiera lo pienso. Que se puede meter en zona de peligro. Formidable trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Esta puede ser buena para la contra. Mira esa bombeta que ha mandado. Pudo cortar la jugada. Ahí tiene la pelota. Y ahora, ¿qué puede hacer? ¡Ay, oh! Un gol buscado en el momento justo. Este gol, menos ya no tiene más certeza de la chapa. Mirá que hay que tener precisión y fuerza para pegar a la pelota a esa distancia. Un golazo. Vitinha. Hay espacio para que se lance Aubameyang. Si la define Aubameyang. Y al portero le cayó nada más que un peluchito, parecía. Menos mal que no me gusta la estadística, ¿no? Porque si no te diría, anda. ¡Ahí está! ¡Gol! El Paris Saint-Germain que inaugura la pizarra en la final de la Champions League. Ahora hay que ver la forma del cuerpo, cómo lo pone. La ve venir esa pelota, la conecta de la mejor manera. Es un golazo. Es un golazo.